estoy muy contenta por el acto que tuvimos hoy día, que fue la presentación de los talleres artísticos que recibimos por parte del Ministerio de Arte y Cultura. Durante el segundo semestre los chicos estuvieron trabajando con los monitores de los talleres artísticos. En el caso de los más pequeños, primero y segundo básico, lo hicieron con el taller de arte, que hoy día, o sea, de teatro, que hoy día pudimos ver la presentación de la obra, que ya es cerrando. También tuvimos una exposición artística del taller de arte visual en el que estuvieron trabajando los niños de quinto y sexto. Así que estamos muy contentos por este aporte que hemos recibido y que sin duda nos ayuda en el logro de habilidades artísticas por parte de nuestros estudiantes. Hoy día es un día muy especial, un día cúlmine en la cual pudimos concluir con una obra de teatro Gigante Egoísta de parte de los niños de primero y segundo básico. Mi trabajo también fue poder dar mi mejor apoyo a los profesores encargados de cada curso como profesora de pie y ver cómo los niños y niñas pueden participar y desarrollar sus potenciales, sus habilidades en esta obra tan bonita. Este fue un trabajo en conjunto. Agradecer también a la señora Pamela, que también fue un pilar fundamental, ¿cierto?, en estas actividades, en este trabajo arduo, ¿cierto?, que no empezó solamente con el Gigante Egoísta, sino que empezó desde antes, de enseñar a los niños de cómo poder hablar, de cómo decir o expresar las ideas y también poder expresar sus emociones, los sentimientos, a través de poder rescatar lo que ellos tienen, que son sus conocimientos y sus habilidades. El proyecto en sí consiste principalmente en acercar a los niños al mundo de las artes visuales y nosotros como artistas tenemos la convicción que a través del arte se puede transformar el mundo y con esa convicción es que nosotros abordamos el trabajo día a día en el aula con el profesor de este colegio, con la profesora Vicky, que es mi dupla con la que me tocó trabajar este año, y es un aprendizaje tanto con el profesor, con los niños, y eso se ve reflejado en estos tres meses con estas pequeñas obras que hemos visto. Estos talleres son fundamentales para los niños porque en realidad lo que yo hago es mezclar las herramientas teatrales, las herramientas artísticas al servicio del lenguaje, del ramo de lenguaje en específico. Los niños refuerzan su lectura, refuerzan la manera de expresarse, refuerzan un montón de herramientas que les va a servir en la vida. En tres meses, el trabajo que ustedes han podido ver ha sido solo tres meses, con niños de primero y segundo básico, son muy pequeños, con un nivel de lenguaje mínimo, un nivel de lectura mínimo, y han subido enormemente. A mí me sorprendieron gratamente, estuvieron activos, contentos, lo pasaron muy bien, y lo más importante es que se sintieron amigos del lenguaje. Me gustó y los niños lo hicieron lindo y agradable, que me gustó el trabajo. Estuve en todos los talleres de arte, el profesor me cayó muy bien y sobre todo hicimos muchos trabajos entretenidos. Me encantó participar en todos los trabajos. Me encantó la obra, nos esforzamos, estuvo bonita. Mi compañero creo que siente lo mismo, me encantó. Hola, soy Alexander Morales y nosotros jugamos bien nuestro papel, nos gustó esta obra que hicimos. La obra me pareció bien porque la estudié en mi casa y salió bien. La obra me pareció muy bien. Hola, soy Giselle. Mi apellido es Cornejo y voy en segundo básico y me gustó la obra del Gigante Egoísta. Soy del curso sexto año básico, estoy en el taller de arte y me gusta mucho porque puedo aprender nuevas técnicas y la paso bien con mis compañeros y profesores.